Cuentacuentos. Vaya merienda más asquerosa que he tomado hoy. Uy, estoy deseando tomarme un bizcocho. ¿Sabéis lo que me ha pasado hoy? Que me ha invitado una bruja a merendar a su casa. Y os voy a contar un secreto. Si te invita alguna vez una bruja a merendar a su casa, no vayas. ¿Y sabes por qué? Porque la cocina de una bruja es una cocina bien rara. Mira, para empezar, esta tarde cuando me ha invitado, he ido a su nevera, ella ha dicho, un momento, abra calabra, pata de cabra. Y yo he ido a abrir la nevera pensando que me iba a encontrar un rico queso. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que en su nevera había unos murciélagos piojosos. ¡Qué asco! Y he dicho, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y no podría merendar algo en un tazón? Y ella dijo, por supuesto. Y yo pensé, ¡ay, qué rico, un tazón de leche! Ella dijo, un momento. ¡Abra calabra, pata de cabra! ¿Y sabéis qué me puso en el tazón? Huevas de ranitas. ¡Qué asquito! Y dije, no, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y no podría merendar otra cosa? Y ella dijo, sí, claro que sí. Y entonces me llevó al horno. Y yo pensé, ay, a lo mejor me va a poner una rica pizza. O quizá una tarta de guindas. Y entonces ella dijo, te voy a poner una cosa mucho más rica, verás. Abra calabra, pata de cabra. ¿Y sabéis qué salió de ahí? Pedos de lagartija. ¡Qué asco! Ya dijo, ¡qué rico! ¿No quieres unos cuantos? Yo, no, gracias, muchas gracias, no. La verdad es que no tengo mucha hambre. Ya dijo, sí, yo te tengo preparado una rica merendita. Y me llevó al salón, me sentó en un sofá y trajo una tetera. Y yo pensé, bueno, a lo mejor me va a servir un té. Y la bruja no me sirvió un té de fresa. No, la bruja hizo, abra calabra, pata de cabra. ¿Y sabéis qué salió de ahí? Un repugnante pis de vieja. No, gracias, no, gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. No quiero beber nada. Y ella dijo, ¡ay, qué rico! Uy. La verdad es que se me estaba quitando el hambre, pero ella dijo, no te vayas porque guardo unas ricas cosas aquí dentro de esta caja. Y yo pensé, ¡ay, a lo mejor tiene magdalenas! ¡Qué ricas! ¡O galletas! ¡Ay, qué ricas! Y dije, bueno, venga, vale. Y ella dijo, espera un momento. ¡Abra calabra, pata de cabra! ¿Y sabéis qué había ahí? Serpientes y arañas vivas. ¡Ay! Dije, no, muchas gracias. ¡Uf! ¡Qué asco, de verdad! Y ella dijo, ¡ay, no te vayas! Porque en esta tostadora te podemos hacer una rica merienda. Y claro, yo pensé que me iba a hacer una rica tostada, pero no. Porque la bruja dijo, ¡abra calabra, pata de cabra! ¿Y sabéis qué apareció? Un fantasma quemado. Pensé yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué cosas más raras meriendan estas brujas! ¡Ay! No, muchas gracias. Tampoco quiero un fantasma quemado, muchas gracias. Pero la bruja dijo, ¡pero tengo más cosas para darte! ¡Mira lo que guardo aquí! En esta caja de la cocina, en este cajón guardo cosas muy ricas.
Y yo pensé, bueno, a lo mejor guarda, no sé, una lata de garbanzos o tomate frito. Y ella dijo, espera, espera, hija, espera. ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! Y apareció un esqueleto que daba gritos. Me pegué un susto y dije, no, muchas gracias, de verdad. Yo ya me voy, muchas gracias, hasta luego. Y ella dijo, no te vayas, no te vayas, no te vayas, que tengo otra cosa para ti, para la merienda, no te vayas. Mira lo que guardo aquí, en la lavadora. ¿En la lavadora? Pensé yo. Pero ¿quién merienda cosas de la lavadora? Como mucho puede haber peces o puede haber un pijama de arañas. Pero la bruja dijo, no te vayas. ¿En dónde que agua el agua se pende? ¿En dónde que agua el agua se pende? Y salieron, no peces, sino pirañas. Pero, no, muchas gracias. Pero yo la verdad es que me voy a ir. Y te voy a contar otro secreto. Cuando salgas de la casa de una bruja, ten cuidado porque al salir te encontrarás con un gran susto. Y colorín colorado, este cuento de meriendas de bruja se ha acabado. ¿Sabes dónde viven los monstruos? Pues hoy te voy a contar dónde viven los monstruos. Una noche que Max se puso su traje de lobo y se puso a hacer una de esas faenas, pop, 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 como colgar una cuerda de pañuelos en la pared de su habitación, pop, 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 o ir corriendo detrás del perro y tirarle del rabo, luego de las orejas, luego de la nariz. Su madre miró a Max y le dijo, Max, eres un monstruo. Y Max le dijo, te voy a comer. Y la madre le castigó a la habitación sin cenar. Y Max, dentro de su habitación, empezó a imaginar y nació un bosque. Primero nacieron unos árboles en las patas de la cama y luego empezaron a salir unas ramas y luego salieron otros árboles detrás de la puerta y al lado de la ventana y las ramas siguieron creciendo. Y la luna empezó a brillar en la ventana. Y aquel bosque siguió creciendo. No solamente había árboles, sino que también empezaron a ver palmeras. Y la cama desapareció y empezaron a ver arbustos. Y en lugar de alfombra había hierba. Y el bosque siguió creciendo y creciendo. Y había hasta lianas colgando del techo. Y las paredes desaparecieron y se convirtieron en el mundo entero. Y entonces Max vio un océano y se montó en una barca. Y allí Max empezó a remar y remó atravesando el día y la noche y saliendo y entrando de las semanas y saltándose casi un año. Y Max llegó a donde viven los monstruos. Ni más ni menos. Cuando Max llegó al lugar donde viven los monstruos, le recibieron unos monstruos. Y cuando Max llegó allí, los monstruos rugieron con sus rugidos terribles. Y enseñaron sus dientes terribles. Y le miraron con sus ojos terribles. Y sacaron sus garras terribles. Y Max dijo, ¡quietos! Y empleó la fórmula mágica de mirar a los monstruos a los ojos amarillos y entonces los monstruos se quedaron paralizados y les entró todo el miedo del mundo porque Max era el monstruo más monstruoso de todos los monstruos. Y entonces los monstruos declararon a Max el rey de los monstruos. Y Max se puso feliz. ¿Y sabes qué hicieron? Una gran fiesta. Una fiesta monstruosa en la que estaban todos saltando y bailando. Y Max iba con su corona de rey monstruo. Y iban saltando. Monstruo, monstruo, monstruo soy.
monstruo, monstruo, monstruo soy. Y se lo pasaban fenomenal. Y estuvieron bailando, riendo, saltando, haciendo cosas monstruosas. Y enseñando las garras. Y enseñando los dientes. Y mirando con esos ojos monstruosos, terribles. Y se lo pasaron pipa. Pero al cabo de un rato más se aburrió. Y dijo que ya estaba bien. Y castigó a todos los monstruos y los envió a la cama. Sin cenar. Los monstruos se fueron a la cama. Y Max se sintió ahí solo, muy solo, porque no había nadie más con él. Y Max empezó a echar de menos estar con alguien. Y en ese momento Max empezó a sentir un olor de comida que venía del otro mundo. Y entonces Max le dijo adiós a los monstruos y los monstruos empezaron, ¡ay no, Max! ¡No te vayas, Max! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! ¡Que te queremos comer y te queremos así devorar! Pero Max les dijo que no y regresó a su casa. Y allí le esperaba una gran cena que aún estaba caliente. Y colorín colorado, este cuento monstruoso se ha acabado. Mucho cuento de Enrique Páez. Bella Durmiente despertó. Un príncipe acababa de darle un beso. Se quedó quieta y sin abrir los ojos para ver qué pasaba. Al fin oyó una voz de chico que le susurraba. ¿Quieres casarte conmigo? Había llegado su príncipe. Abrió los ojos. ¿Un príncipe cojo? Eso fue lo que vio. La ropa del príncipe estaba un poco sucia. ¿Eres un príncipe? Preguntó Bella despierta frotándose los ojos. No, solo un soldadito cojo. De plomo, supongo. Soldadito se puso colorado y dijo que sí, con la cabeza. Vaya faena, dijo Bella despierta mientras se miraba en un espejo. ¿Por qué? Preguntó Soldadito. Te has equivocado de cuento, ¿no te das cuenta? Te toca estar con la bailarina. Soldadito de plomo arrugó la nariz antes de hablar. ¿Así que no lo sabes? ¿El qué? Dijo Bella, que empezaba a estar un poco harta. Hansel, el hermano de Gretel, se casó con la bailarina el año pasado. ¡No puede ser! ¿Y tu príncipe azul? Con Sirenita, remató Soldadito. ¡Imposible! Hablaré con mi amiga Cenicienta. Cenicienta se ha ido a vivir con Caperucita a la casa del leñador y tienen al lobo como mascota. Debo de estar soñando todavía, dijo Bella aguantando un bostezo. Llevas muchos años durmiendo. Deberías levantarte y ducharte, le regañó Soldadito. Bella despierta. Estaba a punto de darle una bofetada cuando notó que alguien le tiraba de su vestido. ¿Tú quién eres? Preguntó de malos modos. Parece mentira que no me conozcas, soy gato con botas. ¿No se nota? ¿Y también te vas a casar conmigo? No, yo solo quiero que me adoptes. Alí Baba me encerró en la cueva durante muchos años, pero gracias al Aladino y al genio de la lámpara pude escapar. Los 40 ladrones todavía me persiguen, tengo que esconderme. No tengo casa. No me gustan los gatos, dijo Bella despierta encogiéndose de hombros. Puedo hacer que los ratones desaparezcan de tu casa, insistió Gato con una sonrisa. ¿Qué piensas hacer? ¿Te los vas a comer? Preguntó Bella. Claro, soy un gato. ¡Miau! ¿A Ratoncito Pérez y a la ratita presumida también? No, qué tontería. Esos son amigos, ¿verdad, Soldadito? Dijo dándole un codazo para que le ayudara. Claro, les haremos una casita con libros de cuentos, dijo Soldadito. De repente,
se oyó un portazo. Bella despierta, Soldadito de Plomo y Gato con Botas se asustaron mucho. La bibliotecaria llevaba un pijama de rayas. ¿Qué hacéis despiertos? Vamos a la cama, que ya es hora de dormir. Y de un manotazo cerró el libro de cuentos. Mucho cuento, de Enrique Páez. Esta es la historia de un dinosaurio. Bueno, no es de cualquier dinosaurio, porque este es un dinosaurio bebé. Y parece que los bebés siempre son muy pequeños, pero este era muy grande. ¡Ay, a este dinosaurio bebé le encantaba esconderse! Mira, y cada mañana se escondía detrás de unos árboles. ¡Cucú! Como si no se le viera. ¡Cucú! Ay, es que le encanta jugar al escondite. Que sí, que ya vamos a jugar, venga, vale. Ven, vamos a jugar con él un rato, ¿vale? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué? ¿Ya te has escondido? Venga, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el dinosaurio bebé? ¡Ah! Así que estabas ahí. Ay, es que le encanta jugar al escondite al dinosaurio bebé. ¿Qué? ¿Qué quieres otro...? Que quiere jugar otra vez. ¡Ay, qué cansino! Venga, vamos a contar rápido, ¿vale? Venga, todos en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Claro, es que le encanta jugar al escondite. ¿Qué? ¿Otra vez? No, 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 otra vez no. Bueno, es que el dinosaurio bebé le gusta jugar al escondite y también... ¡Ah! ¿Habéis visto eso? Oye, no se puede ser tan maleducado, ¿eh? Ah, ¿que quieres seguir jugando? Vale, muy bien. Cuando yo cuente tres, le sacamos la lengua, ¿vale? Vale. 1, 2 y 3. ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¡Oche! 1, 2, 3. Venga, vamos a jugar. 1, 2, 3. Es que al dinosaurio bebé le encanta esconderse porque él es tan alto como una montaña. Así que el dinosaurio bebé todos los días se esconde detrás de una montaña. Se esconde también entre los árboles. Pero por las noches el dinosaurio bebé está dormido entre los brazos de su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ay! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Que lo voy a comer! ¡Ay! ¡Ay! A ver... ¡Una palabra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Ay! ¡Uy! ¡He cogido otra palabra! ¡Qué suerte que tengo! ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Esa es muy grande! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me encanta coger palabras en el aire! Bueno, hoy traigo un cuento muy especial. Se titula... La fábrica de palabras. Este cuento está editado en Brasil, por eso palabras está escrito con V. Es que a veces de un idioma a otro las palabras cambian un montón. Y esta historia ocurrió en un país muy, pero que muy raro. Un país extraño, donde la gente apenas hablaba. ¿Te imaginas un lugar donde apenas hable la gente y está así? Bueno, pues eso pasaba en este país. La gente apenas hablaba porque había una fábrica de palabras. Y en esa fábrica de palabras no se paraba de fabricar palabras y palabras y palabras y palabras y una palabra por aquí y otra palabra por allá, pero la gente solo podía pronunciar las palabras si las compraba. Las palabras más bonitas eran las que más costaban, las que tenían el precio más alto. Como eran tan caras, se hablaba poquito, muy poquito.
y la gente se comunicaba con la mirada, con la sonrisa, con la tristeza, con las manos, con el cuerpo, pero apenas podían decir palabras. Pues el personaje de este cuento, Diego, se había enamorado de su vecina Aura. Y Diego había encontrado entre las basuras algunas palabras. Por ejemplo, en la basura había palabras como caca de cabra o, por ejemplo, moco de elefante. Pero claro, esas no eran palabras bonitas. Pero un día, Diego se encontró aquí en la basura tres palabras. Y Diego se las guardó en el bolsillo para decirlas en algún momento especial, claro, porque eran tres palabras que no eran muy, muy bonitas, pero tenían cierto encanto. ¿Sabéis qué tres palabras eran? Eran una, cereza. La segunda palabra, polvo. Y la tercera, silla. Bueno, ni cereza, ni polvo, ni silla son palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero eran palabras especiales. Eran más bonitas, por ejemplo, que caca de cabra. Así que Diego se las guardó para un día muy especial. Y como se había enamorado de Aura, decidió un día ir a casa de Aura y decirle esas palabras. Así que se fue para allá, pero de repente vio que los niños con un cazamariposas como este agarraban en el aire una mariposa y una palabra y otra palabra y otra palabra. Y es que a veces la gente rica soltaba palabras y esas palabras volaban en el aire, pero tampoco eran palabras muy bonitas. Así que Diego dijo, bueno, con estas tres que tengo en el bolsillo me son suficientes. Así que Diego fue para allá con sus tres palabras, vio a Aura y en ese momento en el que Diego estaba con Aura, ¿sabéis quién apareció? Óscar. Era el niño rico del barrio y claro, como era muy rico, tenía palabras muy bonitas. Tenía palabras, por ejemplo, de hola, te quiero mucho. Y eso fue lo que le dijo Aura, Óscar. Dijo, hola, te quiero mucho y sé que tú y yo nos vamos a casar en un futuro. ¡Hola! ¡Cuántas palabras! Pensó Diego, y yo solamente tengo tres aquí en mi bolsillo. Pero Aura, que había estado mirando a Óscar y a Diego con una sonrisa, miró a Diego y Diego sacó de su bolsillo las tres palabras. Y dijo la primera, cereza. Y entonces Diego cogió la segunda, se la comió y dijo la segunda, polvo. Y Aura siguió sonriendo. Y entonces Diego cogió la tercera palabra, se la comió y dijo, silla. Y Aura, que era también muy pobre y no tenía palabras que decir, se calló. Se acercó a Diego, le dio un beso y no pronunció palabra. Pero entonces Diego tenía otra palabra escondida en su otro bolsillo que no se la había contado a nadie, porque era una palabra muy especial. Era una palabra que solamente iba a utilizar en un momento muy, 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 muy especial. No era una palabra muy cara, ni tampoco era una palabra mediana, ni una palabra que hubiera comprado en las rebajas, no. Era una palabra que a él le gustaba. Así que Diego sacó la única palabra que le quedaba y después de recibir el beso de Aura, se tragó la palabra y la pronunció. Más. Y Aura le volvió a dar otro beso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
hoy traigo la verdadera, la auténtica historia del ratoncito Pérez. Mucho, pero que mucho tiempo había un rey, el rey Bubi, que tenía más o menos tu edad, cuando de repente ¡ay! Se le cayó un diente. Bueno, en realidad todavía no se le había caído, porque estaba el diente ahí que sí, que no, que se movía para un lado y para otro, pero nadie se atrevía a quitar el diente al rey. Vaya, a ver si le iba a quitar el diente, le iba a hacer daño, y entonces ¿qué? ¡Ah, no! Decían unos médicos, yo no le quito el diente al rey, que se caiga. Y nos decían, ¡ay, majestad, esperad, esperad a que se os caiga el diente! Y nadie quería quitar el diente al rey Bubi. Y el rey Bubi estaba, ¡ay, que me duele, ay, que me duele! Y el diente se movía para un lado y para otro, para un lado, para otro. Entonces llegó un médico y dijo, ¡esto lo arreglo yo! Cogió un hilo, lo ató a la muela y uno, dos y tres. Y se la quitó. Y el rey Bubini se enteró. ¡Vaya! Dijo, ¡se me ha caído el diente! Y cogió su diente, se lo puso a la almohada y escribió una carta al ratoncito Pérez. Porque el ratoncito Pérez ha llegado siempre a todas las casas desde tiempos remotos y siempre te deja un regalo cuando se te cae el diente. Así que el rey Bubi escribió, querido ratoncito Pérez, quiero que me traigas esta noche un anillo. Ay, no, dijo, no, un anillo no, y lo borró. No, esta no. Y volví a escribir, querido ratoncito Pérez, quiero que por mi diente me traigas un regalo. Se quedó ahí, dobló la carta, la puso debajo de la almohada junto a su diente y esperó. ¡Ay! ¿Cuándo vendrá el ratoncito Pérez? Estaba todo emocionado. ¡Ay, que sí, que sí, que sí! ¡Lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver! Y las horas pasaron y pasaron. El rey Bubi le empezó a entrar mucho sueño, pero seguía muy emocionado. A ver si viene ya el ratoncito, lo veo. Y pasaron las horas, y las horas, y el rey Bubi, ¡qué sueño! Y cuando ya estaba a punto de dormirse, de repente, ¡clin!, sintió aquí una caricia en la cara, y cuando abrió los ojos vio un ratoncito bien chiquitito, pero un ratoncito con unas gafas de oro, con un sombrero de paja, y con una cartera roja a sus espaldas. Era el ratoncito Pérez, que le traía un regalo y se quería llevar su diente. Y cuando el rey Bubi le vio, dijo, ¡oh, ratoncito! ¡Pero qué bien que estés aquí! ¡Ay, enséñame, 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 enséñame el regalo, por favor! Y el ratoncito Pérez dijo, ¡ah, no! Yo me llevo tu diente, pero el regalo no lo puedes ver hasta mañana. ¡Oh! ¿Y ahora dónde te vas? Y el ratoncito Pérez dijo, uy, es que tengo muchísima prisa porque tengo que ir a ver a Aguilito, que está allí viviendo en una casa mucho más lejos de tu palacio y no puedo dejarle sin su regalo. Y el rey Bubi dijo, ay, ¿y yo te puedo acompañar? Ay, ¿cómo me vas a acompañar? Dijo el ratoncito Pérez, tú eres un niño y yo soy un ratón. Ay, por favor, por favor, por favor. Y el ratoncito Pérez dijo, bueno, venga, vale. Y entonces cogió con su rabito, lo metió en la nariz del rey y el rey se convirtió en un ratoncito tan chiquitito como el ratoncito Pérez. Y allá se fueron los dos, salieron por un escondrijo que había detrás de una de las puertas del palacio y echaron a correr por pasillos subterráneos, por cloacas y llegaron a la casa del ratoncito Pérez. ¡Ay, perdone, su majestad! Dijo el ratoncito Pérez. Es que tengo que ir a recoger el regalo que le tengo que llevar a Gilito, a su casa. Así que pararon en la casa del ratoncito Pérez y la familia del ratoncito Pérez, su mujer, sus hijas, cuando vieron aquel ratoncito chiquitito, pensaron que era un ratoncito, claro, no se pensaron que iba a ser el rey Bubi. Así que le sentaron una silla, le dieron un té, le dieron unas pastas y el rey Bubi, ¡mmm, qué ricas estas pastas! Pastas de ratoncito. ¡Mmm, qué rico este té de ratoncito! ¡Ay, el rey Bubi se lo estaba pasando fenomenal! Hasta que el ratoncito Pérez dijo, ¡ya es la hora! ¡Venga, vamos, 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 vamos! Y echaron a correr. Y el ratoncito Pérez llevaba en su bolsa roja el regalo para Gilito.
y echaron a correr, pero de repente el ratoncito Pérez le dijo al rey Bubi: bueno, un momento, vamos a pasar por una zona muy peligrosa, porque aquí está el gran gato y si nos ven nos puede cazar. ¡Ay!, dijo el rey Bubi, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, podemos llamar al ejército de ratones, dijo el ratoncito Pérez, y llamaron al gran ejército. El gran ejército de ratoncitos se fue hacia donde estaban ellos dos y les acompañaron en el viaje y atravesaron toda la ciudad hasta llegar a un barrio pobre donde vivía el niño Gilito. Y cuando lograron sortear al gato, cuando lograron subir a la casa de Gilito, cuando lograron subir a la cama de Gilito, el rey Bubi se le abrieron los ojos de ratoncito y no podía dar crédito de que hubiera niños tan enfermos y tan pobres. ¡Vaya! ¡Vaya!, le dijo a ratoncito Pérez. Este niño está muy enfermo, dijo ratoncito Pérez. Sí, pero yo le traigo un regalo. Así que ratoncito Pérez abrió su bolsa roja, cogió el diente del niño Gilito y se lo cambió por una moneda de oro. Y en ese momento el ratoncito Pérez y el rey salieron corriendo, tiqui, 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 atravesaron la ciudad, tiqui, 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 pasaron por las cloacas, clic, 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 subieron al palacio real, llegaron a la habitación del rey y ahí el ratoncito volvió a acariciar con su rabito al rey y el rey se volvió a convertir en un niño. ¡Ay, un niño con mucho sueño! Y se quedó dormido. Y a la mañana siguiente, cuando el rey se despertó, vio... ¡Vaya! ¿Y el ratoncito? Y en ese momento levantó la almohada y vio que ahí estaba su regalo, y se acordó de que no lo había abierto, y cuando lo abrió se encontró con una moneda de oro exactamente igual que la que le había dado al niño Gilito. Y colorín colorado, este cuento del ratoncito Pérez, la auténtica y verdadera historia, se ha acabado. Larita, barro mi casita, la 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 larito, barro un ratito. Ay, hoy traigo el cuento de la ratita presumida. Ay, esta ratita, veréis lo que le pasó. Cuentan que un día estaba la ratita presumida, eso, la que es muy presumida. Bueno, pues esta ratita presumida estaba así barriendo su casita. La 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 larita, barro mi casita, la 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 larito, barro un ratito. Cuando de repente se encontró en la puerta de su casa, ahí donde estaba barriendo, una bolsita, pero una bolsa que traía un gran tesoro. ¡Oh! La ratita presumida abrió aquella bolsa dorada y sacó de ahí una tela preciosa. Así que la ratita presumida se lo puso alrededor de su cuello, se hizo un lacito y ahí la ratita presumida estaba cada vez más presumida. Y estaba así. La 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 larita, barro mi casita, la 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 larito, barro un ratito. Cuando por la casa apareció ni más ni menos que el señor Toro. Y el señor Toro vio a la ratita presumida y le dijo: ratita, ratita, qué guapa y qué linda. ¿Te quieres casar conmigo? La ratita presumida miró al toro y le dijo: ¿y por la noche qué harás? Y el toro dijo: muu, muu. Y la ratita presumida dijo: no, 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 que me asustarás. Y el toro bajó así las orejas y se fue de casa de la ratita presumida. Y la ratita presumida estaba ahí cada vez más presumida, así. La 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 larita, barro mi casita, la 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 larito, barro un ratito. Y por allí pasó el orejón del perro. ¡Wow!
¡Wow! ¡Wow! ¡Ratita! ¡Wow! ¡Ratita! ¡Wow! ¡Qué guapa y qué linda! ¿Te quieres casar conmigo? ¡Wow! Y la ratita miró al holgazán del perro y dijo... ¿Y por las noches qué harás? Y el perro dijo... ¡Wow! ¡Wow! Y la ratita dijo... ¡Ay, no! ¡Que me asustarás! Y el perro bajó así las orejas y se fue de la casa de la ratita presumida. Y la ratita presumida estaba dejando su casa de lo más linda. Y estaba... La, 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 ladito, barro un ratito. La, 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 ladita, barro mi casita. Cuando por allí pasó... ¡Qué, qué, qué! El señor gallo. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué guapa y qué linda! Dijo el gallo. ¡Ay, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? La ratita presumida dijo... ¿Y por las noches qué harás? Y el gallo, por supuesto, dijo... ¡Qué, qué, qué! Y la ratita presumida dijo... ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me asustarás! Y el gallo se fue con su kikiriki a otra parte. La ratita estaba ahí, que no paraba de... La, 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 ladita, barro mi casita, la, 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 lito, barro un ratito. ¿Y quién creéis que pasó por la casa de la ratita presumida? El gato. ¡Miau! Que en cuanto vio a la ratita presumida, movió así el rabito. ¡Miau! ¡Ratita! ¡Qué guapa y qué linda! ¿Te quieres casar conmigo? Y la ratita dijo, ¿y por las noches qué harás? Y el gato dijo, ¡miau! ¡Ay, no, 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 que me asustarás! Dijo la ratita presumida. Y el gato se fue como había venido. Y por allí apareció, antes de que la ratita se pusiera a barrer la casita, apareció el señor ratón. Y cuando la ratita presumida vio al ratón, el ratón dijo, ¡ay, ratita, qué guapa y qué linda! Y la ratita presumida dijo, ¡un ratón! ¿Y te quieres casar conmigo? Dijo el ratón. Y la ratita presumida dijo, ¿y por las noches qué harás? Y el ratón dijo, ¡dormir y roncar! Y la ratita y el ratoncito se casaron, fueron felices y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Veo, veo. ¿Qué es? Un caracol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre también los sacó. Veo, veo. ¿Qué es? Una mariposa. Una mariposa rosa. Una mariposa rosa, pica, 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 flor. Veo, veo. ¿Qué es? Veo un ratón. Ratón como el de Martín. ¿Conocéis al ratón de Martín? Bajo un botón, ton, ton, encontró a Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton. Veo, veo. ¿Qué es? Veo un... ¿Está bien? Una... serpiente. Una serpiente que va... silenciosa. Veo, veo. ¿Qué es? Veo un lagarto con una larga lengua. Con una larga lengua que la enrosca y la echa. Veo, veo. ¿Qué es? Una serpiente. Veo, veo. ¿Qué es? Un lagarto.
Veo, veo. ¿Qué ves? Veo un pinar. ¿Pinar? Y colorín colorado. Bueno, antes de acabar, para los papás y las mamás que les guste contar cuentos, en esta biblioteca está este libro que también he escrito yo, de los secretos de cuentacuentos. Aprovechamos que es la semana del libro y que hay que leer mucho, y aquí podéis encontrar consejos para contar cuentos, ideas con qué contarnos, qué tipo de cuentos para diferentes edades y algunos cuentos. Muchas gracias. Se llama Mauro, y este oso una mañana se despertó así por la mañana. Como era un oso, bostezó como bostezan los osos, que no es no, bostezó así. Y cuando un oso bosteza, pues se te ponen los pelos así, ¿no? De punta. ¿A poco, no? Y se oyó por todo el campo. Bueno, pues este oso, después de bostezar así, se levantó y se quitó el pijama. Pum, 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 y se le fueron cayendo los pantalones. Y luego se quitó la camisa así. Y se dejó caer la camisa. Y luego se peinó. Porque los osos tienen pelo por todas partes. Tienen pelo en los brazos. Hasta por aquí. Hasta por el culete también y por las piernas así. Se peinó también las piernas. Y por los pies. Y por los pies, muy bien. Y se peinó así por los pies. Y por aquí. Y por aquí también se peinó así, mira. Y cuando ya estaba peinadito, se puso la bufanda y se fue a buscar un abrazo. Y empezó, yo quiero un abrazo. ¿Os gustan los abrazos? ¿Sí? Entonces el oso dijo, un abrazo, a mí me gustan los abrazos grandes, grandes, grandes. Y se fue y, un abrazo grande, sí, eso. Y cuando vio una bola ahí grandota, grandota, dijo, ¡oh! ¡Oh! Y la cogí, Dios mío, eso pesaba mucho, y yo, ¡bum! Se cayó. Dijo, no, vale, ya sé. Dijo el oso, a mí me gustan los abrazos altos, muy altos, muy altos. Mira, tan altos como ella, ven, que te voy a dar un abrazo de oso. Y entonces llegó ese, uy, un abrazo. Sí. Ah, y también me gustan los abrazos mulliditos. ¿Y sabéis qué hizo? Cogió todas las hojas y les dio un abrazo a todas las hojas. Pero claro, las hojas empezaron a estremecerse. Y empezaron a temblar. Y las hojas se empezaron a caer. Y el oso, yo quiero un abrazo. ¿Quién me da un abrazo? Y no había manera de que le dieran un abrazo al pobre oso. Y entonces, una lechuza que le escuchó, le dijo, bueno, ven para acá, súbete al árbol y allí a mí me dan abrazos. Y el oso dijo, ¿de verdad? Y se subió a lo alto del árbol. Y no sabéis lo que le pasó. Cuando se subió ahí arriba del árbol, de repente, estaba allí en el árbol sentado el oso y... ¡Pum! Se cayó. Y la lechuza, ¡ay, Dios mío, este oso! ¡Es que este oso es un patazas! Y no había manera de que le dieran un abrazo. Pero entonces Mauro vio, el oso Mauro, vio un agujero en el suelo. Metió así la mano, tocó unas orejas así, puntiagudas, un rabito así redondito, así como este, así. Pum, pum, pum. Y agarró y ¡zas! Y sacó un conejo asustado. Y el conejo, pero bueno, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, un oso! Casi se muere del susto el conejo. Así, más o menos, así se quedó. Y el oso, como no tenía quien le abrazara, empezó a llorar. Y se puso a secarse los moquillos así de la nariz con el rabito del conejo así. Pero, ¿cómo se te ocurre? Pero que yo no soy un pañuelo. ¡Que soy un conejo! Y el oso Mauro dijo, yo solo quiero un abrazo. Y entonces el conejo agarró a Mauro y se lo llevó a un lugar lejos de allí. Y siguieron caminando
hasta que llegaron a una cueva. Y entonces se escuchó algo así como... De esos que te ponen los pelos de punta así. Y Mauro se metió dentro de la cueva y entonces empezó a sentir que aquello le era familiar. Y siguió así caminando Mauro y el sonido era... Y Mauro, uy, esto a mí me suena, me es familiar, sí, sí, sí. Y cuando se metió más hacia adentro, ¿sabéis a quién vio? A su mamá. Y la mamá le dio un abrazo de osa, así grande, grandote, grandote. Y Mauro dijo, ya sé, mis abrazos preferidos son los abrazos que me da un ser querido. ¿Y ahora me dais un abrazo? Grandote, 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 muy bien. Bueno, y ahora esto sí que sí, colorín colorado, después de pegarnos así un abrazo grande, grandote, nos vamos hasta otro día. Hasta luego. Hola, mi nombre es Beatriz Montero y hoy voy a contaros el cuento En la granja, que se publicó en mi libro bilingüe español-inglés Dos mundos, Two Worlds. ¿Y qué es lo que pasa en la granja? Pues pasa que en verano hace mucho calor. La luz de la luna se cuela por la ventana de la habitación de la gallina gala. La gallina gala no puede dormir. Y se tumba en el cuerno de la luna. La gallina gala cuenta las estrellas. Una, dos, tres. Y aparece una estrella fugaz que corre, 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 corre y se esconde tras una nube. En otoño, la luna es un plato que ilumina la granja. La vaca Valeria duerme en una barca de hojas secas. El viento mece la barca. Cuando el viento silba, la vaca Valeria ronca y sueña. Sueña y ronca. La vaca Valeria ronca muy fuerte. La gallina gala no puede dormir. La gallina gala cuenta las estrellas que se ven por la ventana. Cuatro, cinco y seis. Las nubes forman una cortina en la ventana. En invierno, la granja está nevada y es blanca. Hace mucho frío. Los pájaros ya no duermen en el tejado. Y el cerdo Cecilio se esconde debajo de la almohada para calentarse las orejas. ¿Siete? ¿Ocho? Cuenta la gallina gala. Ocho estrellas brillan en el cielo. En primavera, la luna huele a flores amarillas. ¿Nueve? ¿Y diez? Cuenta la gallina gala. El ratón Ramón juega al escondite. ¡Cucú! Se esconde entre los árboles. ¡Uy! ¿Dónde está? Detrás de la luna. Y también se esconde detrás de las nubes. La gallina gala también se esconde. La gallina gala se esconde debajo de la sábana y se echa a dormir. Todas las estrellas están despiertas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esta es la llave de la casa. La casa está en la plaza. En la casa hay un cuarto. Dentro del cuarto hay un piso, encima del piso hay una mesa, encima de la mesa hay una jaula, y dentro de la jaula hay un loro que canta y dice: de loro en jaula, jaula en mesa, mesa en piso, piso en cuarto, cuarto en casa, casa en la plaza,
Esta es la llave de la casa. ¿Lo repetimos? Sí. Esta es la llave de la casa. La casa está en la plaza. En la casa hay un cuarto. Dentro del cuarto hay un piso. Encima del piso hay una mesa. Encima de la mesa hay una jaula. Y dentro de la jaula hay un loro que canta y dice: de loro en jaula, jaula en mesa, mesa en piso, piso en cuarto, cuarto en casa, casa en la plaza. Esta es la llave de la casa. Esto era una bruja piruja, piruja, de Puerto Pito Puja, de Pompa Pirón, que tenía dos hijas pirijas, pirijas, de Puerto Pito Piruja, de Puerto Pirón. Una iba a la escuela, piruela, piruela, de Puerto Pito Puela, de Pompa Pirín. Otra iba a música, pirúsica, pirúsica. Y este es el cuento que se acabó. Esto era una bruja, piruja, piruja, de Puerto Pito Puja, de Pompa Pirón, que tenía dos hijas, pirijas, pirijas, de Puerto Pito Piruja, de Puerto Pirón. Una iba a la escuela, piruela, piruela, de Puerto Pito Puela, de Pompa Pirín. Otra iba a música, pirúsica, pirúsica. Y este es el cuento que se acabó. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¿Quieres que te cuente el cuento del hada que nunca se acaba? ¿Sí? Pero yo no digo eso, sino que si quieres que te cuente el cuento del hada que nunca se acaba, ¿no? Pero yo no digo eso, sino que si quieres que te cuente el cuento del hada que nunca se acaba. ¿Sí? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Cuentacuentos.